Rosy, escúchame, ¿te sacaste una foto con algún famoso? Me quería sacar una foto con Mirta, pero no la encontré. Ay, porque estaba del pasillo Dios, para el otro quería lado. ¡Quería esa foto con Mirta! Pero Rosy, ¿cómo no te moviste? ¿La viste vos? Claro, porque ella, que es de Canal 13, estaba del pasillo para el otro lado, digamos. ¿Viste? La mesa uno es Susana y Mirta. ¿Susana estaba? Ay, no la vi. Rosina. No la vi. Yo sabía que vos eras colgada, pero tampoco no la tanto. No la vi lo que pasa. Pero la viste en el escenario. Sí, ahí sí. Ahí que pasó un momento re lindo, si lo podemos ver, porque Santi en un momento entró el mostrador de Susana o la mesa de Susana y ahí está, ahí lo vemos. Y ella estaba sorprendida, o sea... No, ¡qué hermoso! Ahí está. Esto no se lo esperaba. Miren su reacción. Igualito el escritor. Igual yo creo que... No sé si está. Claro, capaz fuiste al baño o algo así. Estaba en ese momento. Ay, bueno, mejor, míralo. A ver. Porque ya es tuyo esto. ¿Qué hago, pará? ¿Puedo atender yo? A ver. Bueno, dale, atendé. Hola. Ah. Está igual, sí, estamos, Susana, no le pasan los daños. Es increíble esta mujer. Esa está acá. Es para vos. ¿Para mí? Sí, ¿podés venir? ¿Pero cómo van a llamar? Es para vos, Susana. Ah, yo creo que era una acción que no se le habían dicho. Susana, bueno, por favor, fuerte el aplauso. No entendió nada. No. Atendés para vos. Ay, pero no puede ser. Es imposible. Ya vuelve, Susana. ¿Cómo va a llamar? No puedo creer. Hola, Danito, gracias. ¿En Uruguay se ve mucho? Ay, sí, obvio, se recontra ve. Pero no, es imposible que sea para mí. Sí, estás. Estaba hermoso. Me quedaba hermoso ese vestido, debo decirlo. Estaba impactante, realmente. Esto es tuyo, por favor, atendé. ¿Por qué muchas aparte cosas? Aparte, se la veía de todos lados, viste, con ese vestido. No, qué hermoso. Ay, esa es la hija. Hola. A ver. ¿Quién habla? Sí, soy Susana. Roberto. ¿De dónde? De Morón, Roberto de Morón. Pero, ¿sabes qué pasa? No es mi programa hoy. Es el Martín Fierro. Está Marley. Sí, ella lo invitó. ¿Cuántos son? 100 millones. Pero escúchame, Roberto, me encantaría que lo ganes, pero no empecé todavía. Yo empiezo el 15. Bueno, para ganarlo tenés que dar vuelta a la azul, la salana, la gila, melanés. Te llevas los 100 millones. Y después ahora, hay otro juego que también es de 100 millones. ¿100 millones? Sí. Wow. 100 millones. Van a ganar 100 millones. Hay que pagarlo. Bueno, sí. Roberto, gracias por llamarme, pero la verdad, te espero el 15. Chao, mi amor. Chao. Hasta luego. Vuelve Susana el domingo. Ahí está. El domingo que viene. ¿A qué hora? Pero se equivocó, Roberto. A las 10. A las 10 de la noche. A las 10. Es un programa. No puedo creer que vuelve Susana, chicos. María Becerra, es increíble. Que llena los estadios y qué sé yo. Voy a traer un sketch de apertura. Vamos. Las chicas que van a llena los estadios y qué sé yo. Con los jugadores y esas cosas. Fabulosos y muchas estrellas invitadas. Y bueno, de nada todo, más. De todo. La hago corta. Próximo, escuchen. Próximo domingo, Susana regala todo. ¿200 van a ser? ¿El qué? ¿200 palos van a ser? ¿200? ¿100? Gritan 100. Empecemos sí, con 100. Sí. Bueno, vení, me ayudas a presentarme. Pero suponete que el primer día, por ejemplo, se lo lleven. No hay posibilidad. ¿Dónde está la mesa de teléfono? Se mata. Mira quién está allá. Mira. Mirta. La chiqui. Mirta. Chiqui. Hola, chiqui, te amo. Con Juanita ahí. Juanita, mira lo que es Juanita. Qué lindo. Vuelve Susana. Los Martín Fierro fueron increíbles. Y qué noche hermosa la que vivimos ayer en los premios, que son realmente una fiesta. Y no les voy a negar que me puse un poquitito nerviosa. Esos